¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un domingo directo de Apocalipsis Minecraft. Estoy aquí con Willy. Hombre, Vegetta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, compañero. ¿Y tú qué tal? ¡Uy, buena esa! ¿Y tú qué tal? El padre lo coloca mal. Y continuamos donde lo dejamos en el cajón. ¡Ojo, bicho! ¿Qué pasa ahora? Y continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, episodio donde comenzamos a construir nuestra futura casa, que la vamos a acabar ahora mismito porque tenemos todos los materiales, y donde vamos a comenzar también a completar las misiones de nuestro amado... ¿Picos? Sí. Dame un pico. Okay. Vale, y continuamos colocando por aquí las cositas. Madre mía, no sé si alguien ha pillado la tontería, pero bueno, venga. Necesito más madera de palmera, Willy. Vale, yo soy el hombre de las palmeras. Vale, pues yo soy el hombre de que voy a ir colocando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo metes en el maldito horno? Uy, chaval, es maldito el horno, pobrecillo. Ha pillado en un momento. ¿Qué quieres que meta yo? El cristal. Ajá, necesito piedra, tío. Vale, arenita por aquí. Mientras tanto se va haciendo. Vale, voy a ir contigo y voy a hacer lo siguiente. Primero, me voy a hacer un hacha y me voy a hacer un pico. ¿Estás bien, compañero? Esto por aquí y ¿Por esto por acá. ¿Esperas a que consiga piedra? ¿Piedra para qué? Para hacerte el pico. Ah, es igual. Vale, tengo un hacha. Sí, ya pico tengo. Vale, y necesitamos lo que sería la parte del techo. Simplemente esto lo estamos haciendo pues para dejar la casa hecha y tener un hogar dentro de esta dimensión tan bonita y tan hermosa, porque comenzamos haciendo una pequeña casa que la estáis viendo justo ahí al fondo. Lo que pasa es que sufrió una serie de altercados. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué le ocurrieron exactamente? ¿Cómo? ¿Qué ocurrieron? Que yo no vi el episodio anterior. Mi abuelo, chaval. Vamos a ver, necesitamos madera a saco. Y necesito que sea de palmera, tío. Hablando de sacos, tenemos el mod de las mochilas. ¿En serio? Pero aquí no tenemos cuero suficiente. Nos hemos venido en cueros. Vale, mira, aquí, ¿qué es esto? Oh, esto es un brote de algo. Tengo madera ya, ¿eh? Ah, esto lo plantaste tú. Vale, igual con huesos estos, míralo, niño. Pero ¿para qué? ¡Vamos! Los huesos los necesitamos para la misión, pero también para esto. ¡Vamos! Pero que no lo gaste, que necesitamos 100. Exacto. ¿Qué lo voy a gastar, Willy? Necesitamos 64 solo. ¿64? Vale, cogemos esto. O sea, que ahora parecen menos. Vale, tranquilo, Willy, que yo no gasto nada de nada. Tú confía en mí, compañero. Quitamos esto. Perfecto. Vamos a acabar la casita. Ya tengo de todo. Que lo que tiene es que tiene de todo. Vale, tiramos esto. Perfecto. Me llevo las bananas. Vale, Willy, pues vamos todos para casa. Terminamos de construir. Oye, la casa ha quedado cuanto menos coqueta. Sí, hazme TP. Me hago TP yo. Ahí estamos. Vale. Subimos. ¿Has visto las escaleras? Hombre, las escaleras son lo mejor. Toma. Tómate. Esto por aquí y esto por acá. Muchas gracias. Vale, ahora voy colocando esto. Coge el cristal si quieres y hacemos las ventanas ahora. Vale, subimos esto. Oye, pues la verdad que prácticamente en menos de un episodio pues hemos terminado la casa, ¿no? Sí, ¿dónde has puesto el cristal? Pues ¿dónde va a estar? ¿En el horno, chico? Vale. Hay cristal aquí. Ah, amigo, sí. Madre mía, ¿eh? Y te dejo que la experiencia te la lleves tú. Vale, esto por acá. Ok, y ahora hacemos los agujericos y colocamos las ventanas. Las ventanas que a su vez van a dar a bastantes lugares de este bonito paraje. Si te parece. ¿Para por más palmera? ¿Cómo? Ah, ¿no vamos a colocar aquí arriba cristales también? No, la parte superior lo más seguro es que no. Porque tenemos que evitar que aparezcan las llenas. Dirá, no tiene ninguna lógica, lo sé. ¡Uh! Matemos a ese. No, vamos a dejarlo vivir. Vale, bajamos. He tenido ahí una crisis de identidad. Vale, bajo, Willy. Dame maderita. Oh, mira, nada, no me den nada. Dame de eso, lo que nadie me dio. Vale, de dos. Y sabes que deja dos al otro lado. Y a lo hecho pecho, vale. ¿Y dónde está el cristal? Aquí tenemos cinco. Uf. ¿Está ya? Vale, no me entra más el inventario. Vamos a ir dejando todas las cosas aquí. Bueno, se supone que podemos hacer una especie de alas para volar, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, alas, bueno, podemos hacer de todo, cerbatanas. Vale. Y estamos ya acumulando bastantes materiales para hacer todo eso y mucho más. Yo ahora iría a conseguir armaduras, ¿vale? Y entonces podríamos ir a una mina. Vamos a ver qué tipo de armaduras tenemos. Vale, necesitamos la mesa de crafteo bien colocada también. Vale, esto vale, por pues aquí. No hay ninguna, creo que no hay ninguna armadura de este. Sí, que las hay. Tenemos. Además, que tiene que haber un montón porque tenemos las estas, tío. Uy, perdón. Uy, vale, Willy, tranquilo, ¿eh? Es que ponía darle clic derecho para utilizar. Le he dado clic derecho.
Vale. Está cogido el creativo. ¡Madre mía lo que hizo Willy! Vale, cogemos todo por aquí. Perfecto. Ah, los leones dan pelaje. Ah, ya, o sea, tengo aquí. Ahí tengo metido pelo de león. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, Pues esto por aquí. con el pelaje del león podemos hacernos camas. ¿En serio? Uno y Sí. dos. Vale, pues tenemos casi para una cama entonces. Pero necesitamos dos, ¿no? Vale. Entonces, a ver, escúchame. Tenemos todo hecho. Faltaría, vale, la Arma, pues dame cristalera. espadas. Vale, y aquí. ¿Tienes espadas? No, no tengo espadas. Necesito que me hagas una espada, por favor. Esto por aquí. Vale, de momento tengo todos los materiales que necesitamos. Lo que pasa que, Willy, aquí falta. Vale, un momentito. Esto por aquí, esto aquí. Vale, he hecho tres espadas. Cuatro. Y dejamos. Oye, la verdad que la casa ha quedado muy coqueta, ¿eh? Sí, Necesitamos antorcha. Ocho, wow, antorchos. vamos a poner también aquí, ¿vale? Para verte cuando vengas por. Vale. Aunque no me gusta que quede eso tan cerca. Vale, esto lo podríamos colocar todo ahí, la parte. Ya sé, tengo una idea. Vale, quitamos esto. Madre mía, Willy, cómo trabaja mi mente, chaval. A otro nivel, Maribel. Y Cogemos mente y esto. músculo también. Muchas gracias, hombre. Ha dicho mi mente y mi músculo. Bueno, en fin. Cogemos una mesa de crafteo. Uy, que me está despistando. Uy, he hecho una puerta. Oye, necesitamos puertas. Vale, esto aquí a la derecha. Ya tengo puerta hecha. Vale, yo tengo otra. Tenemos dos puertas. Cada uno coloca una. Vale, solo hay una. Perfecto, colocada. Vale. Vale, pues Ahora. vámonos, ¿no? No, sí. Vamos a hacer la misión. El horno lo quitamos. Y las vegetas, ¿para qué lo quito? Por Toma. favor. Pones el grito en el cielo y lo ponemos aquí. Y ahora cogemos este horno. Aunque se estén haciendo las cosas. Y lo colocamos aquí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Todo limpio, ordenado, hermoso y nada, cochambroso. ¡Hombre! ¡Willy! O igual se nos cae la llamada, ¿está bien? Aprovecha para comer cereales. Es que es tonto. Vale. Cogemos. Es que antes he tenido que esperar a que el niño terminase de comerse los cereales, ¿sabes? Para que pudiésemos comenzar a grabar. Vale, Willy, al lío, tío. Tengo espada, tengo hacha, tengo pico y tengo. Mucha energía acumulada en el cuerpo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Matar a Hemos hienas. encontrado una mina antes. Tú habías encontrado un minote, ¿no? Sí. ¿Dónde? No sé, eso lo vi en su momento. Ahora ya no sé ni dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se habla. Vale. Vamos a buscar por aquí, que parece. Mira, aquí, mira, sin más. No, ¿Dónde? chaval. ¿En serio? ¿Ese era el minuto que encontré? No, no era. ¡Uh, chaval! ¡Vamos! Chaval, yo vivo ¿Hay al algo límite. ahí que merezca la pena o no? Vivo al límite, chaval. Que si hay algo, Willy. Ven aquí. Para empezar, una hiena que va a pillar. Vamos ahí, vamos ahí. ¡Uh! Tengo antorchas. Exploremos ¿Bajo o no estas bajo? cuevas. Vale, perfecto, perfecto. ¡Uh! Material nuevo. ¿Qué es esto? Silver ore, Willy. Esto. ¿Plata? Sí, esto será lo. Es como Iron, ¿no? Creo que Será el sí, pero equivalente al Iron. Bueno, no te luego. sabría decir ahora mismo. Estoy aquí haciendo la subida. Vale, luego lo cocinamos. Estoy aquí cogiendo materiales. Perfecto. Oye, necesitaríamos un cubo si luego pudiésemos hacer uno. Con el silver, ¿no? Sí, imagino. Si es equivalente a lo que sería el Iron, probablemente sí se pueda. Vale, estoy cogiendo un poquito de experiencia. Ahí lo llevo. Bueno, de experiencia de carbón. Para cocinar. Vale. Ahí estamos, y con eso tendremos de sobra. Tengo nivel 7 ahora mismo. Estoy escuchando a las hienas muy cerca de mí. Y cada hiena que matemos y nos dropee lo que serían los huesos de hiena, nos vienen genial para. ¡Uy, qué bonito! Nos vienen genial para la misión. Ostras, Para la misión. ya estoy aquí. Vale. Sígueme, follow me. ¡Oh, mira! Madre mía, me llaman el encontrador. El Está, encontrador. estaba dejando bonita el camino. Vale, esto aquí. Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Willy! ¿Dónde? Voy. ¡Oh! ¡Chaval! Tranquila, ya ¡Chaval! llego yo. Ahí no llego a ningún lado. ¡Chaval! Me cago en. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, o tú o yo, que no podemos morir los dos, no podemos morir los dos. ¡Willy! ¡Willy, no me dejes atrás! Vale, yo ¡Chaval! me doy la vida, doy la vida. ¡Qué bendita me ha hecho! ¡Qué bendita me ha hecho! ¡Oh! TP, deprisa. Rápido, que pillo. TP. ¡No! ¿Cómo que Game Mode TP? ¡No, Willy! ¡Huye! Estoy a un toque. ACP, rápido, ACP. Vale, estoy. ¡Ostras! ¡Willy, atenteme ya! ¡Te pégate! ¡Por lo que más quieras! ¡Te pégate! ¡Que me está matando la hiena! ¡Que me TP, mata! TP. ¡Me hago TP!
¿Qué es todo esto, eh? Plus, heavy, heavy, no sé qué. Me cago en 10. Vale, estoy aquí. Vale. ¿Te has mirado? Madre mía, chaval. ¿Eh? Sí, sí, estoy aquí a tu lado. Vale, pues nada. Hay bichos chetados en esta dimensión. Vale. Tengo una idea. Aquí están tus cosas. Está medio muerto. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, ¿no? ¿En serio? ¿O tuyas o mías? Oh, tuyas. Mías. Vale, voy a por él. ¿Has visto qué maniobra he hecho ahí, eh? Dame una espada, que tienes dos. Toma. Vale, vamos a por él, Willy. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontremos nuestra espiritualidad! ¡Por otro lado! ¡Que he vuelto a vivir! ¡Vamos, muerto! Chaval, ¡Qué pillo! ¡Uf! Vale, recuento de huesos. Chaval, no sé, pero tú no hagas botitas. Vale, huesos tengo uno. 5. Vale. Uf. Pícame esto. Te pico. Ahí lo llevas. Madre mía, estás hinchado. Espérate. Ahí estamos. Vale. ¿Cómo vas? 5 tengo tú. No ha cambiado nada desde hace un segundo. 1. Vale, un momentito. ¡Lol, chaval! Aquí lo que había. Cuidado. Vale, Willy. Así. Atrae a todos los animales. Vale, esto por aquí. ¿Te has quedado sin pico? Pues lo veo normal con esa aspiración que has hecho. Vale. Oh, diamante. Silver. Vale. Silver. Surfer. Aquí arriba, pícalo. Vale, me llaman a mí Silver Surfer. Ostras, chaval, mira. Esto por aquí. Estoy a punto de que se me parte el pico, ¿eh? Ahí vas. Vale, espérate. Hacemos picos una mesa. Nuevos aquí, toma. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Ya está, toma, pico. Espera. Me voy a hacer dos. No, hazte tú otros. Vale, y uno y dos. Perfecto. Tengo dos picos también. Vale. Uf, vamos por ahí. Vale. Un momento, cogemos esto. Madre mía. Nuestro objetivo hoy es conseguir la. No, todo lo que podamos, tío. Si conseguimos. Bueno, de hecho, si conseguimos lo de. Lo de las llenas también nos viene genial. Vale. Te he ido por aquí. Oye, ¿tienes comida? No, encuentro llenas. ¿Enchufas? Vale. Si subimos arriba, que ahora es de noche, a matar más llenas. ¡Lol! Perdón. ¡Uy, chaval! Pero además que no había nada, o sea, es decir, estaba yo. Quería picar. ¡Ey, aquí lava! Y Silver. Vale, voy para allá. ¡Lol! Llena, entera. Lo quiero enterito. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¿Cómo ha pillado la llenita? Vale. Otra. ¡Uy, chaval! Esta va a ser la cueva. Vale. Ahí veo gente también, Willy. Vale. Esto por aquí. Mira. Esto por acá. Por cierto, queríamos también. ¡Oh! ¡No queremos nada! ¡No queremos nada, Willy! Muerto. Chaval. Medio corazón. ¿Tienes comida? No. Tiremos toda la comida en nuestro viaje espiritual. Sí, seguro. Vale, Willy, yo subiría, ¿eh? Que estamos sin comida. Estás, yo tengo minions. Plátanos. Vale, pues es que me he comido los dos últimos chuletones que tenía. Ah, los. ¡Eh, mira, un! Willy. Chaval. Vale, escúchame. Escucho. Yo me iría, cucurucho. Yo me voy. Vale, porque aquí tenemos que bajar con más comida o con más equipación. Yo subiría. ¿Sabes por qué? Porque ahora es de noche arriba y es más fácil matar. ¿Sabes? Llenas arriba que abajo. Sí, claro, es decir, pillemos en todos los lados. Vale, te sigo. Bueno, te sigo entre comillas, es decir, ahora me hago TP y estoy contigo. Oye, necesito de verdad. ¿Me puedo comer los músculos? ¡Oh, que me puedo comer los músculos! Vale, estoy envenenado. Muy bien, ¿no? Vale, voy para allá. Oye, me he comido. Oh, pecho. Willy. ¿Te hago TP o te haces TP? Me he quedado pillado, me hago TP. Vale, estoy aquí. ¡Ojo! ¡Qué tensión! Mira, aquí hemos muerto antes. Vale, quitamos esto. Por aquí hemos subido, ¿no? Por aquí hemos bajado. Ahí va. ¿Dónde estás? No te veo. Arriba. No te hagas TP. ¿No? No, porque estoy subiendo en. Ah, vale. Ya. Me hago TP. Estoy contigo, compañero. ¡Ojo! Tenemos que ir a casa, ¿eh? Y necesito. Plátanos. Tengo dos plátanos, ¿eh? Necesito comida, sí. Vale, estamos en casa. ¡Chaval! Vale, vamos. Vamos, cogemos el hueso y subimos. ¡Oh! Podríamos ir de caza. Sí, ahora que estoy súper tocado. Anda, ven y dame plátano en casa.
Porque no tienes nada más. No, cero. A ver, espera, 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 espera. A ver. He dicho, vamos a casa. Yo. ¿Pero por qué no vienes aquí? Matamos a las hienas. ¿Sabes? A ver, Willy, escúchame. Las mataremos cuando tenga por lo menos algo de armadura y algo de comida para pues, tener vida, ¿no? Digo yo. Me está matando la hiena, ven aquí. ¿Pero qué haces ahí? Voy para ti. ¿Dónde estás? Hazte pe. Voy para ti. Estoy llegando, estoy aquí. Chaval, ven aquí, hiena. Pillas, vale. ¿Dónde están tus cosas? Aquí. Ok, acompáñame un momento a casa. ¿Seguro? Miramos qué tenemos, sí. Y luego bajamos a por más. Ah, podemos tener espadas de hierro o algo de hierro ya, ¿no? Claro, claro, por eso. Joder, si es que el problema está que quieres ir a toda leche y... Joder, igual podemos hacer una equipación de la leche del cordero y luego ya podemos ir ahí... pim, pam, vale. Esto por aquí y esto lo cocinamos. Vamos a ver qué nos da. Aprovechar porque ahora sí, es... sí, que es de noche. Venga, de hecho podemos aprovechar. Se está haciendo el iron. Podemos ir por aquí, por las cercanías. Vale. Esa antorcha ahí sobraba. ¿Qué oye? Yo también tengo silver de este. Vale, mira, aquí a la izquierda. ¡Vamos! Vamos ahí, vamos tenemos ahí. Tenemos que matar algo, si tendríamos que conseguir. ¿Y si hacemos una granja y ya está? ¿Una granja de qué? Una... ¿Qué pillo? ¡Uh, chaval! Una granja, no. Vale, voy para allá. Sí, una granja de... un huerto. Vale, podemos hacerlo, de hecho tenemos materiales para huertos. Bueno, tampoco es que... Sí, hombre. Es decir, se puede... ¡Oh! Sé dónde podemos hacer una... ¿Quieres una expansión de la casa? No, quiero en el huerto que tenemos abajo, en el agua, pues ahí hacer unos cultivos flotantes. Vale, que se vea desde la casa, por lo menos, ahí. Donde está ese ciervillo. ¡Ay, qué bonito! Vale, ¿esto cómo va? 5 de iron. Vale, cogemos, venimos aquí, a ver si se puede hacer una espada de iron. Aquí hay rinocerontes, esto nos dan comida. Vale, esto así. ¡Oh! Espadaca de iron, ¿quieres una? Pues me hago un pico. Y pico de iron, vale, Willy. Mientras está cocinando, voy a bajar con mi espadita, Willy. ¿Estás listo? Puedes venir aquí. ¿Te das este TP o lo partes? Me hago TP, lo parto, vete. Que lo parto vivo. Mata a Renacer antes, pero dan comida también. Vale, un momento. Se nos acerca Willy, detrás. ¿Detrás de quién? No, que haya visto una hiena, vale. Aquí vemos. Aquí, comida. Escarabajos. Carabajitos. Qué mal nos va todo, ¿no? Para ir a acabar comiendo escarabajos. Es lo que hay, yo me conformo con lo que haya. Esto es como el último superviviente. Es verdad. ¿Sabes? Así me siento yo cada día. Vale. Cada vez que cocinamos en casa. Vamos. Las gacelas nos dan pelaje y con el pelaje podemos hacer las armaduras. Vale, perfecto. Estoy aquí, chaval, haciéndome con todo. ¿Cuántos huesos llevas? Yo 7. Yo nada, 10. ¡Ostras! Chaval, 3 corazones. Subo a casa. Vale, voy para allá. Creeper. ATTP. ¿Qué haces? Es que me voy para encima de una caca de león. ¿Una caca de león? De león. Vale, mira, aquí tienes 9 de silver. Toma, Willy. Sí. Hazte lo que tengas que hacer. Vale, mientras tanto dejo aquí los materiales. Mira, tenemos 14, 21 huesos totales tenemos ahora mismo. Vale, y voy a hacer una cosa que va a quedar genial. ¿Qué es lo que necesitamos? ¡Cabeza de hiena! Bueno, pues todas las mañanas a ver qué aquí tenemos que matar. Tenemos sulfuro. Sí, pero eso es de otra dimensión. Vale, esto nada, esto es la cocina esta. Vale, tengo también piernas. Oye, vamos a hacer más mesa de... más hornos, ¿verdad? Sí, oye, por cierto, me han dado... ¿El qué? Esto, un cuerno de gacela. Chaval, qué chulo. Esto sirve para hacer... ¡Oh! Como una lanza extraña. Con 2 de estos podemos hacer una lanza extraña. ¡O un bastón! ¡El bastón de Rafiki! Esto por aquí... ¡Buah, chaval! Es que esta dimensión... En serio, ha mejorado muchísimo este mod, ¿eh? Sí. Ah, vale. Por cierto, toma. 14 de comida, 15 de comida. Te doy la mitad, Willy. Cógela. Coge esto por aquí. Esto por acá. ¿Me puedo hacer un casco? ¿Me lo puedo hacer o no? Sí, con el cuero que hay. Pero tengo 2. ¿Cómo lo hago? 5 gems, book, lo pone abajo a la derecha. Pero que no, que solo tengo 2. Abajo a la derecha pone gems, book, 5. ¿Qué dices? Que no me pone nada, Willy. Hombre, ya lo cojo ya. Mira, ¿cómo que gems, book? No entiendo. Ponía, había cuero que se llamaba gems, book, mira, vale.
Pero que no me dejaba. Es decir, ¿ponértelo directamente o cómo dices? No, que estaba aquí, valía un cuero de James Book, se llama este cuero. Ah, vale. El cuero. Yo te estaba diciendo el cuerno. Y tú estás con el Ajá, no, cuero. no, no. Vale. Ok, ¿esto qué es? Ah, Vale, vale. ahora voy a hacer con el pelaje, voy a hacer la cama. Haz una camita. Vale, esto por Tenemos aquí. dos camas. Esto de ¿Cómo llena. molan? Podemos hacernos botas de cebra. Bueno, también. Mira. ¿Qué? ¡Oh, qué bonitas, tío! Tus son las mejores camas que he visto en mi vida, ¿eh? Me quedo Oye, nos está dormilla. quedando esto genial, ¿eh? Me va a dar pena irme. Es que todavía nos queda bastante cosas que hacer. Vale, tenemos cosas de cebra. Vale, Willy, pues con todo esto yo me. ¡Oh! ¿Cuánto tenemos de iron? Tengo 15 de silver. Vale, dámelo si quieres. ¿Para qué? Nos tenemos que hacer armaduras. Tú has Yo no me he hecho. hecho nada. No me he hecho espadas ni Amigo, nada. vale. Te voy a hacer las espadas y el pico. Una espada, una espada. Una espada. No, prefiero una pechera, porque espadas tengo, espadas. Un pico. No, no, toma, Willy. Una espada mejor, que tenemos Voy a que comer un defendernos. cereal, que tengo mucha hambre. Y la pechera. Vale, ahí lo llevas. Y la pechera me la quedo. Ah, muy bien. Vale, el próximo. No, 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 no. Sí, bueno, me la quedo yo. Está. Luego te la doy. La siguiente es tuya. Que tú llevas el casco ese súper chulo. Y de piel. Vale, salto, Willy. Atento, sin mirar, ¿eh? Vamos ahí. Vale, y si vamos a la selva que no hemos ido nunca, a lo mejor hay otros bichos. Vamos. Y además, si hay hienas, a la muy mala la necesitamos. También yo seguiría yendo a la cueva. Es que tenemos una cueva aquí que podemos coger mucho más iron. ¿Quieres que deberíamos ir a la cueva? Yo lo petaría en la cueva. El Mira, próximo yo digo una día. cosa, vamos a ir a la selva y a la primera cueva abierta que veamos más grande que esa nos metemos. Vale, venga, te sigo. Bichos. Sí, eso es lo que partí yo antes. Vale. Seguimos por aquí. Pero te dejaste a este. Vale, ¿qué se puede hacer con los bichos? ¡Ah! La trampa de bichos para comer bichos. Hazlo, 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 hazlo. Por aquí, ¿qué hay? Espera, espera, lo hacemos en el siguiente, Willy. De momento vamos a seguir haciendo esto. Vale. No nos vamos a parar a cada. Te Mira, mira, sigo. mira. Una hiena. Hay luna llena. Vale, aquí está. ¿Qué? No sé, ¿qué he dicho? Luna llena. Una Tengo un cuerno de hiena. gacela para hacer la lanza. O el ¿En bastón. serio? No, no, nos esperamos para hacer el bastón. Vale, sí, ya podríamos hacerlo. Ah, necesitamos una bola. Claro, la Aquí hay cebras. bola. Las cebras se matan para que nos den algo. Sí, pierna de cebra. Ostras, chaval, pues tiene buena pinta, ¿eh? Sí, están muy buenas. ¿Tú Ya alguna sabes vez que hay un restaurante aquí en Los Ángeles que puedes comer carne de... de cocodrilo, de cebra, de, ¿no? Sí. Sí, lo sé, porque lo hablamos, evidentemente. ¿Ah, sí? Vale, sí. ¡Oh, chaval! Yo nunca he probado carne de cebra, ni de caballo, ni de Ni nada. yo, ni yo, la verdad. Sí, es un ¡LOL! poco Lo que raro, hay ¿no? aquí, chaval. ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Pero algo niño! te pegues, estoy aquí matando cebras. Vente conmigo si quieres. Acabo de hacer aquí de todo. ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí hay más carne. Chaval, vas a flipar. Carne de león tenemos ya. Mira, 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 cebras. Vale, pero ahora qué te hago con la cebra. ¿Solo mata cebra? ¿Cómo? Ah, por cierto, necesitamos las plumas de los pájaros estos, ¿no? Sí, yo cada vez que veo un pájaro lo pilla. Vale. Porque las plumas estas nos permitirían luego hacernos una especie de brazalete que nos permita como volar o planear o algo así, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino que muchas otras cosas. Vale, voy a coger aquí materiales. Tenemos que hacernos también una especie Que pilles azul este. de mango, de mangonera. ¿Mangonera? ¿Cómo se llama el árbol que da los mangos estos? Ah, no sé. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Manguera. ¡Ah! Vale. Cogemos todo y podemos continuar. Vale. ¡Oh! Mira un cuerno. Aquí. Y aquí hay una Valleface. cueva con llenas. Vale, pues voy para allá. Chaval, qué cosa me ha dado esto. Vale, ¿Esto? esto. ¡No! Tranquilo, que Vegeta justo se ha hecho TP. Así que hazte TP, coge tus cosas. ¡Madre mía, chaval! Willy, a un segundo, a un segundo. ¿Escucha No, el no? has venido cuando estaba muerto, porque si hubieses venido antes, hubieses muerto. Exacto. ¡Oh! ¡Chetada! ¿Qué? ¡Hiena chetada, hiena chetada, hiena chetada, hiena chetada! ¡Ayuda! ¡Help! ¡Help! Voy, 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 ¡VHH! voy, demasiado. ¡VHH! Ya estoy aquí, ¡Chaval! tranquilo, ya me llevo todo. ¡Chaval! Esto estaba ¡Chaval! peligroso, ¿eh? Y peliagudo. ¡Chaval! Medio corazón. Medio corazón, Escucho Willy. llenas. Sí, yo también. No vamos a bajar, ¿eh? Que a mí. A nadie Está me. aquí dentro, está aquí dentro, la abro. ¡No, no, Willy! ¿Seguro? Sí, que me mata, que me mata, que me mata, ¿eh? Oh, pero yo te defiendo. Estoy muerto. Ya verás. Uf, uf. Me comienzo a curar. Madre mía, chaval. Madre mía. Voy bajando. Estoy aquí arriba, ¿eh? Vale, yo. Tenemos que seguir bajando para encontrar el iron, ¿no? Sí, pero... ¿Habrá diamante aquí? Pues seguramente no, si hay.
algo similar pues, a la plata. Seguramente no, seguramente no. ¿Seguramente no? ¡Diamante! Sí, venga. ¿Miró? ¿Qué? Que me enchufan. Tranquilo. Vamos. Comemos. Viste algo más verde, ¿no? Azul. Cian, ni para ti ni para mí. Vale, esto aquí. ¿Por aquí encontraremos algo o...? No, yo iría siempre para abajo. Mira, mira, más aquí. ¿Más qué? ¿Más algo? Más, más llenas, más llenas. Tenemos que matarlas todas, así que... Esto es ley de vida. Si consiguiésemos encontrar todos los, ¿sabes? Los 64 en este episodio, molaría. Pues sí, en el siguiente lo entregamos y tirando. ¡Vamos! ¡Oh, chaval! Me han dejado otra cabeza de llena. Vale. Seguimos subiendo. ¡Otras! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo llevas! Chaval, estoy imparable, ¿eh? Madre mía, yo justo cuando se acaba la diversión. Vale, seguimos por aquí. Tenemos que bajar. Digo, tenemos que subir. Bueno, no sé hacia dónde ir, la verdad. Vale, salimos. ¿Y dónde quieres ir? Hacia donde el destino nos lleve, Willy. Yo estoy haciendo mi búsqueda espiritual. Y mi espíritu me dice que por aquí hemos llegado al final de la cueva. Vale, así que tenemos que subir. Y tenemos que buscar otro camino donde haya iron, porque aquí no hemos encontrado nada. O sea, yo te tenía el cuevote, ¿sabes? No, Vegeta, vamos a otro, vale. Vale, por aquí. ¿Qué le he hecho? Se ha caído algo por ahí al fondo, ¿lo has visto? No. Pues es que ha pasado en nuestro... Ahí lo ya está. Vale, perfecto. Quitamos la música. Tranquilo, el creeper es el mío. Necesitamos un arco. Buena. Es que tardaba menos así que... Cuidado. Vale, es que había aquí una llena, ¿sabes? Por buscar también excusas, como tú haces. Vale, comemos. Vale, ese también, ¿no? ¿Sí? Sí, tardaba menos así. Vale, te sigo. Chaval, sigo escuchando llenas. Voy a coger todos los materiales que podamos porque son necesarios al 100%. Vale, por aquí no se puede subir. ¿Por qué no se puede subir por aquí? ¿Por qué no? Por aquí llegamos a la salida, Willy. Mira, ya está, salida. ¿Salida? Sí. Madre mía, que estás hoy pletórico, ¿eh? Sí, si no te llegas a meter en medio, chaval, y sale, ¿sabes? Que lo peor. Vale, salgo yo. Ahí lo llevas. ¿Los pelícanos estos? Madre mía, estamos de un lado para otro haciendo de todo. Mira, coger huesos. No, yo tengo ahora mismo... mira que llena más maja. Tengo ahora mismo 7 huesos más. Y siempre voy de 7 en 7. Se pueden llevar más de 7, ¿no? Vale, seguimos por aquí. Yo volvería donde el mono. Y de verdad iría a la cueva que está justo debajo, tío. Cuanto más tengamos de iron y equipación. ¿Hay una cueva justo debajo? Oye, ¿dónde hemos estado al principio? Pues estaba terminada, mira, aquí hay otra. ¿Qué va a estar terminada? Si nos hemos salido porque estamos pillando. Baja por aquí. Me hago TP. Vale. Si te va detrás tuyo. Ni lo he visto. Vale. Madre mía. Una paciencia, chaval. ¿Qué cuevote había ahí? Una paciencia que no es normal. Vale. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Lo dices como si tuviese yo la culpa. Vamos hacia el punto cero. Allí veo el árbol. Vale. Al centro del mundo, Willy. Al centro. ¿Cómo? Viaja al centro de la tierra. Mira, el cuevote está justo al lado, tío. Si nos hemos metido antes, si hemos muerto, ¿no? Sí, creo que es donde hemos muerto. Vale, sígueme, follow me. Se supone que está por aquí. Míralo, Willy, aquí está. Vale, ¿me sigues? Sí. HTTP. Nos metemos y lo vamos a dejar aquí como campeones. ¡Vamos! ¡No! Dime que te has hecho TP cuando has dicho, he hecho TP. Vale, así pueden coger mis cosas. ¡Vamos! ¿Lo tienes? La experiencia sí, pero mis cosas... No me lo puedo creer. ¿Cuántos tenías? ¿Cuántos huesos? Los huesos era lo de menos, güey. Tenía... de todo. Pero... ¡Bueno! ¡Genial! No, está muy bien, ¿eh? Eso se llama ser productivo. Hombre, hemos encontrado la cueva de nuevo. Si me hubieses acompañado en mi bajada infernal, hubiese sido... Pues hubiésemos perdido no solo lo tuyo, sino lo mío también. Vale. La armadura de hierro y todo el hierro. A ver, Willy, por favor. Vale, estamos aquí. ¡Enchúpala! ¡Que se queme, chaval! ¡Que se queme!
¡Me está empujando a alguien! ¡Detrás! ¡Huele! ¡Mátala! No puedo, estoy escondido. ¡Ah, muy bien! ¡Huele! ¡Huele! ¡Por favor, que no lo puedo mantener! ¡Huele! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Todo, chaval! ¿Cómo no vas a poder si yo estoy con la mano? ¡Si yo estoy con la mano! ¡Me cago en! ¡Mira dónde está metido aquí el culebra! ¡Me cago en, chaval! Y me da una espada, chaval, una espada que te parto la cabeza aquí. Allá voy, ¿eh? Recuerda de cómo. Sí, a buenas horas vas, chaval. Me va a matar. Chaval, 80 de vida, decía que le matábamos, ¿sabes? Me cago, ¿lo matábamos? Si estaba yo ahí con la mano aguantándole, si solo te tenías que golpear tú. Y vamos a matarle. Hola, chaval, que me ha dejado un pantalón de cota de malla. Mira, se puede decir que Karma se ha puesto de mi lado. ¡Car! Malán. Vale, seguimos por aquí. ¡Te sigo, compañero! Es que no sé por qué hemos venido a esta cueva si ya estaba hecha. ¡Que no estaba hecha! ¿Y por qué hay antorchas? Porque faltan muchos sitios. Mira, todo esto no lo hicimos. Estoy a puntito de pillar, Willy. ¡Mira todo lo que hay aquí! ¡Mira todo lo que hay, Willy! ¡Mira! ¡Pica! ¡Pon antorcha! ¡Pica! ¡Ahí estamos, chico! ¡Que pille! ¡Chaval, que pillo yo! ¡Me cago en! ¡No estalles por lo que más quieras! ¡No estalles! Vale, sígueme. Pero aquí hay más iron, ¿te lo has dejado? Hay tantas cosas que nos dejamos a lo largo de nuestro día. Pero hay más ahí abajo, pero qué leches. Vale. Comida, Willy. Además, ¿para qué quieres que te dé nada si luego te comida, por favor. Madre mía, chaval. Ostras, si nos... Madre mía, chaval, es muy... Que llevamos 30 minutos ya. Vale. Es increíble, tío. Si me pasa volando. Es que esta dimensión es como... Como empezar de cero, en serio, me lo estoy pasando como enano. Bueno, aquí Willy en esta cueva vamos a dejar el episodio de hoy. Para de avanzar, que al final pillamos y... Es que lo conozco, chaval, como si hubiese parido. Aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, hemos acabado pillando... Bueno, acabo pillando yo al final. Si dais like, comentáis o compartís, agradece. Cualquier tipo de consejo, pues dejándolo en los comentarios. E intentaremos implementarlo en la medida de lo posible. Un besazo, un saludo y... ¡Chao, chao! Adiós.